jueves para todos, diría Petri, si aquí estuvieran. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Trini? Muy bien, feliz de estar acá. Hoy María no puede acompañar. Pensé que estaba retrasada porque veía la silla, no. La silla libre. Y calculé que podía estar, tránsito. No, está complicadísimo el calor. Tránsito. Complicadísimo. Está complicadísimo el tránsito, sí, porque se están arreglando calles en varios puntos de Montevideo y a veces se complica. Se complicó. Bueno, hoy no va a estar María Inés. No sé qué pasa acá, porque me costó ingresar al canal. ¿Por qué? Me costó, había mucha gente. Me costó ingresar a vestuario. Había alguien trancado. Me pareció que era la voz de ella. Me pareció. ¿De quién? Soy yo. Y acá estoy yo. ¡Con razón! ¡Ah, buen día para todos! ¡Feliz jueves! Se sorprenden, ¿no? ¿Qué es esto? Soy carnavalera. Soy carnavalera. Soy del barrio. Soy. No sé lo que soy, pero soy algo. ¿Qué es esto, Dori? ¡Ay, Trini! ¿Cómo estás, amor de mi vida, cosa tierna de la tía? ¿Por eso trancaste vestuario? Porque estabas... Me dejaron en el baño. Hola, Cairo. Hola. Sé que a vos te encanta ser murguero. Y yo dije, vamos a ponerle algo a la criatura si quiere ser murguero. Pero vamos por parte. ¿Por qué está vestida así? ¿Y por qué hay trajes? Ay, en el lugar del mano a mano. Discúlpeme. ¡Al perro, vení acá! ¿Qué, Trini? ¿Por qué estás vestida así y diciendo soy carnaval, la cosa? Porque soy murguera, me recogí el pelo para adentro, me puse el gorro. Pero... Y hoy, obviamente, vas a ser murguero por un día. ¿Y por qué? Es porque lo pide la gente. Con plata ajena cualquiera es guapo, te digo. No, cállate la boca. No, la gente lo pide. ¿Vos no sabés la cantidad de gente que hay en la puerta? Es verdad. No sé que vos seas murguero. Pero yo no tengo pintura. Traje pintura. Pero vamos por parte. Vos, porque no termino de entender. Vos tenés una murga. Sí. ¿Qué onda? Porque caes con traje, pintura y ahí también. La descocada, la murga se llama. Sí. La descocada en el bulín. No, es un lindo nombre para una murga. ¿Verdad? Bien. La descocada en el bulín. Tiene, a ver, a y hoy en el teatro de verano. ¡Ay! ¡Ahí va! ¡Ahí va, Trini! ¡Sí! ¡Haceme la presentación! En la décima etapa de la segunda rueda del Teatro de Verano, cierra en el Ramón Collazo la descocada del bulín. ¡Ahí va! En el bulín. ¿Me dijiste en el bulín? No, en el bulín. Ah, la descocada, soy un desastre. Otra vez, dale. Sí, Ramón Collazo, la descocada en el bulín. ¡Muchas gracias! ¡Sí, señor! ¡Ahí vamos! ¡La murga ya llegó! Voy en eso, es la única parte que tengo preparada. Sí, disculpa, ¿vos estás de taco? Sí, mi hija. Sí, claro, siempre. Si soy la descocada, tengo que andar de taco. Pero no es muy de murguista andar de tacos. Hay muchas mujeres que salen en murga, pero el taco no se está usando. Bueno, pero mi murga es todo de taco. Hombres, mujeres, el director, los chiquilines que ayudan a vestirse, también, todo. También, ¿con qué necesidad, digo? ¿Lo qué? ¿Con qué necesidad, digo, los gurises que están haciendo... ¡De nada! ¿Qué? ¡Es una innovación innovadora! Tengo una consulta para los directores y del canal. ¿Alguna vez escucharon hablar del trabajo insalubre? Quería dejar dale una oportunidad. Apunten ahí, trabajo insalubre. Dale una oportunidad, yo la veo... Pero si vivo, escúchame, vivo de oportunidad en oportunidad. No, yo la veo emprendedora. No. Ya me veo. Mirá quiénes se integran. El Cachete Esper, Pinocho Sosa y Morgade, los tres van a estar juntos. ¿Juntos? Abriendo el espectáculo. ¿Habrá acuerdo, digo, en ese...? Se van ¿Pero a tener vos cuándo arreglaste acuerdo, con él? Si no... ¿Pero vos cuándo arreglaste con ellos para que estuvieran en la murga? Porque últimamente... No, todavía no hablé, estoy en eso. Ah, porque mirá que está... Está enquilombada la cosa, pero yo estoy en eso, párate. ¿Para qué? Y Verónica Alonso con todos los demás, con todos los evangelistas atrás cantando. ¡Salvemos a la murga! Para ¿Sabés qué? Dale, Cairo, para. Bueno, dale, que te ayudo a doblar el acolchado. Dale, ¿vale? No seas malo. Así lo guardamos, dale. ¿Y quién va a estar también? Luis Sartori tiene que estar. Y sí, Luis la Juan. Figura Juan del momento. Sartori. Juan se llama. Juan Sartori tiene que estar. ¡Vení acá! Dale una oportunidad. Yo la veo emprendedora. Ella quiere ir para adelante. Igual es un ratito.
Por lo menos tenés que... ¡Ay, te va a quedar divino! ¡Métete esto, métete esto! Es para... Dice Fede, ¿no? No dice Cairo. ¡Pero no importa! Capaz que hay un tal Fede que lo está buscando. ¡En carnaval la gente se presta el traje! ¡Toma! Ahí va, griten, aúllen, ahí va. Esto es histórico, lo vamos, Caio. Que va a ser la murga. Mirá qué traje. ¿Dónde conseguiste esos trajes? Amistades que una tiene. Si eso me entra. Esto te va a entrar a la fuerza, pero ahí te entro. Ay, quedás divino. Ay, qué hermoso. ¿Quedás? Es el soldadito de plomo. Es el soldadito de plomo. ¿Sabés quién la paga la murga, no? ¿Quién? El de el que ganó el juicio, el de los 14 millones de dólares. Él dijo, está, invierto en la murga. Me siento un barbapapá. Y ya está. Sí. No, me dijeron que esta murga está apadrinada por los curtidores de hongos. Los curtidores de hongos, yo los amo, los curtidores de hongos. ¿Qué vas a hacer? Te voy a pintar, cállate la boca. No es necesario, porque esto es un ratito nada más. Dale una oportunidad. Déjala que cumpla el sueño de la murga. Lo que dice la chiquilina. Viene desde el cerro. Yo te voy a decir. Con todos los trajes en el ómnibus. Llegó hasta acá. Hace un esfuerzo. Che, ¿y Robert no participa? De... Hay un traje fue, más, por eso, pero... Fue. No, pero... Vos tenés que quedarte quieto. Esto lo pide este hombre. ¿Quién es este hombre? El que pagó la murga. ¿Y quién es? Con los 14 millones de dólares. ¿Cómo que López Mena? López Mena. Y por eso te estoy disfrazando hay de barco. Hay 15 luquitas más por daño moral. Ya lo sé. Él va a pagar todo. Y Balcedo... También va a estar presente. Sí, le van a tirar la casa. No, pero Balcedo no puede, tienen que ir a la casa si tiene pintado en la casa. Y bueno, pero desde la casa está regenteando el amor. Ahí ensayan. Claro. Están todos, ¿eh? Van a estar todos. Saquen a los niños de frente al televisor. El presidente. Jairo, no pongas cara de. Más. El presidente dijo: yo lo quiero en la tele. Los labios son fundamentales, Jairo. Ay, qué divino te queda. Ay, lo que. Ay, te digo, ¿eh? ¡Ah! Ay, arrancá pa' Boulevard y Montecasero, que esto te queda. Esto es lo tuyo, Jairo. Esto es lo tuyo. Mira que me están pasando. ¿Te imaginas parado así de noche diciendo, sí, vete a la casa? Ay, a mí me encanta. Y falta el amarillo, que trae suerte. Y ahora tenemos que cantar. Sabio la suerte que me ha traído. Para vos también hay traje, así que no te hagas la osa. Yo te estoy dando para adelante desde hoy. Ya lo sé, pero ya está tu traje que te va a quedar apoteósico. Toma, Cairo. Este es un amarillo berbellón. Ay, lo que sos. Ya está. ¿No será poco? ¿Quieres más? No, ya está bien. Ahora viene la Trini. Vení para acá, Trini. Porque esto es el espíritu del carnaval. Somos el carnaval más largo del mundo. Ya lo dijo la Real Academia de no sé qué. Somos el carnaval. Mirá lo que no, es. No. Ay, lo que es. Ay, nena. Me estás tirando. Podrás engordar un kilo para la primera presentación del Teatro de Verano. Un kilo te estoy pidiendo. Le mandamos un beso a Gustavo. Sí, que es el del track. Ay, lo que es. ¡Dale! ¿Y cómo es esto? Ay, sos vestida por Galeano, ¿eh? Vení acá. Ay, qué divino. ¿Pero no me prendés atrás? ¿Ya está? No, ya está. ¡Tapate! No podés estar como un stripper de Subterráneo Magallanes. ¡Tapate! Ay, sí, Cairo. ¿Y los birsers? ¡Se te ven los birsers! Los birsers, los pelos del pecho. No tiene pelo, vos sabés. Es una cosa tan extraña. Vení acá conmigo. Acá. Ahí va. Ahora tenemos que hacer así. ¡Bienvenido el carnaval! ¡La fiesta de los uruguayos! ¡Bienvenido al carnaval! ¡Cantaremos como un papagayo! ¡Oh, cielos! ¡Oh, cielos! ¡Qué belleza el carnaval! ¿Vieron? La tengo estudiada. ¡Oh, cielos! ¡Qué belleza el carnaval! Junto a todos ustedes en el Teatro de Verano lo vamos a presentar. La descocada del bulín. ¿Por qué me enfocan tanto a mí? No me enfoquen tanto a mí. ¡Cállate! La descocada del violín. ¿Del bulín? Se presenta esta noche ante ustedes, amigas y amigos. Pegame, navaleros. Ahora sí. Y viene la presentación de quien nos va a presentar, que es un locutor de lujo. El Robert.
Vení a presentarnos. ¡Dale, Robert! ¡El tiempo es tirano! ¡Robert! ¡Dale! ¡Te esfuerzo todo! Sí, vos vas a poder. Larga todo. Algunos más que otros. Kaira se está tapando. Dame un micrófono para el Robert. Vení acá. Robert. No, te va a salir. Ay, yo dije lo mismo. Dale, vení acá, vení acá. Sí, en el Ramón. Señoras y señores. Señoras y señores. En esta noche especial. En esta noche especial. La descocada en el bulín. La descocada en el bulín. Se va a presentar. Le pone onda. Se va a presentar. Ay, y haces así. Qué ganas que le pusiste. Robert. Si ves que te vas a herniar por todo lo que hiciste, me avisás, ¿sabes? Robert, lo tuyo porque es hacer, no tiene, te amo con caramelo, ¿no? Pone una onda bárbara. ¿Lo qué? No entendí, se me había salido. ¿Qué? Ay, sí, dale. Nos van a poner una música. Presten atención, porque esto está todo. Dale, Cairo, no. No, no, dale. Cairo, tenés que bailar. Está en el contrato. Cairo, es como nunca te bailás una murga a las 5 de la mañana. A girar, a girar. Para que se luzca el traje. Esto ya, esto me mareé un poco, Sam. Pero no importa, sigan girando. Qué maravilla. Imagínate en el desfile 18 de julio, Trini. Vos divina, ¿eh? Hay las cosas que te van. Ay, yo me imagino, Trini divina, mamá. Y a mí ni se sabe. No. Adiosa, movete. Y ya ¿pero cuándo vamos a desfilar? Si ya pasó el desfile. No, porque viste que cuando desfilas a veces te gritan cada grosería. Pero uno agarra vuelo en esto también, ¿no? No, que capaz tiene razón, me apunta Matute. Capaz que podemos empezar por un corso barrial. Porque ya arrancar por 18 de julio me parece un poco mucho. Yo creo que habría que pensarlo bien. E ir desarrollando esta idea durante el año. Qué belleza despacito. Tu traje. Sí, es increíble verte hablar, Cairo. Hay que desarrollarlo bien. Tienes bien, alma bien, de murguista, ¿por qué no lo haces? ¿Pero por qué no te dedicaste a esto? Sí, Cairo, es maravilloso, la verdad que sí. No, podría perfectamente. No, después no desmanes. No. Yo me parezco un espantapájaros, pero no, yo soy feliz, a mí me encanta. En el próximo bloque repasamos revista, ¿eh? Desfile de revista, ¿sí? Ah, vamos a ver de qué se trata. Así que, pero estás bárbara vos también, Trini. A mí me encanta, yo te acompaño. Yo me voy a quedar así todo el programa, sí. Doris. Obvio, Cairo. ¿Y qué te pasa? No hay ninguna nota seria que haya hoy. Sí, ay, no, pero la nota seria. Yo la tengo que hacer así. Sí. Hasta la una. Hasta la una, vas a sí, salir Cairo. De acá va. Con cuatro. ¿Cómo? Dice que era serio así. ¿Sabes que era serio? Sí. Ay, pero no te pares como. Ya tiene que meter la pose con la mano en los bolsillos. Eso no es de murga. Es bien integrado lo de Fabi, no se lo podés sacar de la cabeza. Y ojo, que en el desfile va sin ropa. Una zunga que es un hilo dental que pega la vuelta, pega sobaco, cuello, camina y te parte al medio. Caminás que no sabes si estás paspado o solo pata Daisy. Caminás así. Te va a quedar divino, Cairo. ¿Con qué necesidad la gente? No. Estás hermoso, Cairo. Va a salir gente en la comisaría, la robaron a este pobre hombre. Señor director, ¿verdad que le queda espléndido? No, no le pregunto. Espectacular, dicen arriba. Ay, ay. Esos, viste, que te dan para adelante con lo cualquier que sea. Cosa, ellos sí, no es tienen verdad. Problema. Sí, a vos te salió ¿sabes? Una onda papagayo, tiene razón. Y sí te dije, soy un... Pero te lo dije hace rato, ¿no? Ay, cómo se usa. Esto se usa en flores, mover la cabeza así también, ¿eh? A ver, mover. Y aparte estás medio quemado con un integrante de la murga, claro, le paso por el costado, le tiro los dedos. Me cajas un plumerazo. Dios mío, dame la mano, sí. Dame la mano. Amigas y amigos, nos vamos a una tanda. Mire todo lo que tenemos, ¿eh? A la Jime Torre. Después vamos a tener el móvil. Anita, que va a cocinar delicias psicotrónicas. Va a tener el consejo. ¿Qué vas a cocinar, Ana? Y grill. Pasta con un ojo y no, grill. Hinojo. Si le quieres sacar un ojo, no, una gallina. ¡Ay, llegaron mensajes exclusivos de quién! ¿Cómo exclusivos? ¡De Daepu! No. A ver. A ver.
Bueno, en primer lugar quiero agradecer a la Murga La Descocada y especialmente a Doris por haberme convocado para el proyecto de Murga que ella tiene, que por lo que he escuchado es un proyecto que va a más y a más. Yo te agradezco, estoy haciendo mis primeras armas en carnaval y te agradezco mucho esta posibilidad de participar de La Descocada. Un abrazo y nos vemos en el próximo ensayo. Estoy realmente orgulloso que la Dori me convoque para La Descocada. Problema, lo que no me quedó claro es la propuesta, porque ella, la forma de pago está rara. Me habló de algo, no quiero repetir lo que me dijo, pero bueno, después llamame, Doris, y arreglamos el pago. Yo estoy, quédate tranquila que estoy. Me muero. Y la forma de pago es del camión. Yo no te fuera algo, tengo que empezar. Ahora vamos a mandarle un beso enorme a Julio Pérez y Diego Bello. Ay, Julio Pérez. Julio Carnaval Pérez. O sea. Julio Pérez. Llamaste a dos grandes. Ya lo sé. Y a Diego Bello. Pérez y Diego Bello del pelo, de pecho. Les quiero decir a los dos que muchas gracias y que lo de la forma de pago no era necesario, Bello, comentarla porque es un poco, pero bueno, lo vamos a lograr. Salimos del Parque Valle, 3 de la madrugada tenemos que estar así, en el Parque Valle. ¡Vos también, vení acá! No puedo. ¿Cómo que no podés? No puedo. Ay, vení, yo quiero que tu hijo vea esta No, imagen. Yo no, por sí, favor. Sí. Yo tengo... Señor mira. Director... Que el hijo vea esta imagen de él y sus compañeritos detrás del colegio también. Sí, cuando vayas a la próxima reunión de padres, te vas a decir, no me hagas reír, tarado. No me llamo, vos sabés serio, que no. Vos sabés es que serio. Somos los únicos padres a los que no han llamado para la reunión previa. Mira, ahí, con ese plano medio, mira, ahí me das pirata, vos sabés. ¿A quién? Ahí, en ese plano, mira, ahí parece un pirata. Pirata de cariño. Sí, sí. Cairo, ¿las botas no te las vas a sacar en todo el carnaval? No. No era que hay no. Si hay mosquitos, te las sacás, ¿eh? Las botas, si hay mosquitos, te las tenés que sacar, ¿eh? Yo te puedo... Acá está todo seguro ahí adentro. Vos quedate tranquilo. ¿Qué guardás adentro de las botas, Cairo? Cosas. Chiquirines. Cosas que preciso para después. Tenemos que hacer una tanda, pero le tenemos que mandar un beso enorme. Recién hablábamos de Julio Pérez y Diego Bello, integrantes de la Murga Curtidores de Hongos. Al Farol Veracochea también, que estuvo, pero detrás de todos estos trajes y toda la Murga Curtidores de Hongos, sí, que te ayudó mucho. Ay, un beso al Faro. Está padrinada por los curtidores, ¿a vos te parece? No, no es el Faro de Punta Carreta. ¿Qué dijo? Pues yo no escucho. No sé, pero no era el Faro de Punta Carreta. ¿Quién hizo el vestuario? No. Martín Farol Veracochea consiguió los trajes, otro integrante de la Murga Curtidores de Hongos. Ahí va. Martín Farol Veracochea. Que no viene más la tanda, por favor, que venga la tanda. ¡Que venga la tanda! ¡Cagada de calor! ¡Te vamos a la tanda! ¡Vamos a la tanda, por favor! Bajo la sombra.